Y ahora les presentaremos el testimonio de una exfuncionaria del Poder Judicial que se exilió en Estados Unidos en diciembre del año pasado y nos ha pedido que la identifiquemos como María para proteger su identidad. María es una abogada que trabajó en varias instituciones del Estado entre 2003 y 2007. Con el regreso del Frente Sandinista al poder, fue despedida de su cargo, pero su meta era ejercer la carrera de Derecho. Y aunque nunca se ha identificado como sandinista, buscó el aval político del partido y logró entrar al Poder Judicial en 2014. Durante casi una década trabajó en distintas instancias del Poder Judicial, hasta que en diciembre del año pasado dejó su trabajo y sin presentar una renuncia, viajó a Estados Unidos por vacaciones y decidió quedarse y solicitar asilo político. María asegura que el factor que detonó su ruptura con el régimen y su salida del gobierno, aún perdiendo su liquidación, fue la persecución contra la Iglesia Católica y sobre todo contra Monseñor Rolando Álvarez. Para proteger su identidad y brindarle seguridad a sus familiares, hemos omitido revelar detalles personales como su departamento de origen, el cargo que ejercía y los traslados que vivió en el Poder Judicial. Cindy Regidor conversó con María y nos cuenta la historia. María, vos trabajaste como funcionaria del Poder Judicial durante casi una década. ¿Cuál es la situación que viven los trabajadores públicos bajo el régimen de Daniel Ortega? La situación es bien difícil porque hay mucho temor, hay mucho descontento, muchos tienen miedo de lo que pueda pasar con ellos dentro del gobierno, como trabajadores de la institución. Todos están en descontento y peor de las protestas de 2018 y todo lo que el gobierno hizo en contra de la población. Hay una cantidad de personas que se tienen que quedar calladas y no pueden hablar, no pueden expresar lo que sienten por el mismo temor a ser despedidos y tienen que mantener a familia y no pueden ni tienen tampoco la posibilidad para salir del país o para poder trabajar fuera porque igual como abogados nosotros no tenemos la oportunidad de trabajar individual porque nos bloquean el trabajo como extrabajadores y que no estemos de acuerdo con ellos. Entonces nos bloquean cualquier tipo de trabajo que nosotros queramos hacer por fuera. Y eso porque lo he visto con muchos abogados que estuvieron ejerciendo ahí en el complejo judicial y que han salido ya sea por descontento o porque los han despedido y quieren trabajar individualmente y no se les permite. En 2022, el régimen encarceló al vocero del Poder Judicial, Roberto Larios, también a tres asesores de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos. También vimos que se incrementó la vigilancia política dentro de la institución. ¿Cómo viviste vos esa etapa dentro del Poder Judicial? Los comentarios en todos los pasillos y entre todos los trabajadores es el temor, es el miedo. Porque si están encarcelando a personas que estaban tan allegados al gobierno, ¿qué puede pasar con personas que estamos trabajando ahí y que estamos prácticamente sin estar de acuerdo, ¿verdad?, con las decisiones que toma el gobierno? Si están sacando personas tan allegadas, ¿qué podemos esperar que pase con nosotros? Y los comentarios son miedo, son que hay listados por todos lados de todos los trabajadores, que no nos permiten salir, que no nos permiten movilizarnos de Nicaragua, que estamos como prisioneros prácticamente del gobierno por ser funcionarios del Estado. No hay una estabilidad laboral, no sentimos que tenemos libertad para expresarnos, porque así como hay personas que estamos en descontento, hay muchas personas que están de acuerdo y que alaban o aplauden las decisiones que está tomando el gobierno. ¿Y había algún tipo de instrucción en ese momento, en ese contexto de esas detenciones por parte de los responsables inmediatos sobre qué cosas hacer o no hacer como empleados públicos? No, ni los mismos responsables hacían el comentario de lo que estaba pasando. En su momento se comenta que se apresaron a estas personas, pero sin hablar más, sin hacer ningún comentario más, precisamente porque también ahora los responsables saben de que
andan detrás de ellos, que también escuchan lo que ellos están diciendo. Es una vigilancia terrible la que se mantiene en todos los complejos judiciales, porque con tanta persona que ha salido, con tantos jueces que se han ido y que están hablando, entonces ahora la vigilancia para nosotros es mayor, es extrema. Andan detrás, escuchan lo que decimos, miran nuestros comentarios con otros compañeros. El miedo que nos rodea por nuestras familias, por nosotros mismos, por nuestros hijos, es grande. Entonces, tenemos que mantenernos callados, no podemos hablar. El comentario que se hace entre ciertas personas que tenemos confianza y que sabemos que también están en desacuerdo es muy poco. En diciembre, vos saliste de Nicaragua sin renunciar a tu puesto de trabajo. Así es. ¿Cómo lograste viajar a Estados Unidos? ¿Solicitaste una autorización a tus superiores o a operadores políticos? No, yo salí de vacaciones el 22 de diciembre y yo ya no regresé a mi lugar de trabajo el 9 de enero, porque yo tomé la decisión de salir ya que no aguantaba más la presión que había por parte de ciertas personas ahí que nos manejaban o que nos tenían en grupos para que fuéramos a marchas, para que participáramos de actividades políticas. Las exigencias ya eran más, era prácticamente estar participando más en todas las actividades, y si no lo hacíamos, ya se acercaban, preguntaban qué te pasó, por qué no fuiste, por qué no asististe. Si ya en dos o tres ocasiones faltaba, ya te miraban mal y te preguntaban, ¿y qué pasó? ¿Por qué no estás asistiendo? Y muchos, al igual que yo, hemos ido saliendo de todos los complejos judiciales que ya no aguantamos más estar en esa presión. Y por eso salimos así, de esa forma, sin estar renunciando, dejando todos nuestros derechos, sabiendo que perdemos nuestras liquidaciones, perdemos todo derecho laboral que tenemos, porque a pesar de que lo necesitamos, pero es la mejor manera de salir. ¿Y lograste viajar entonces de manera regular a Estados Unidos, sola, acompañada? Sí, yo viajé de manera regular. Viajé sola, ya estoy acá en Estados Unidos. No tuve hasta el momento pues problema en la salida de Nicaragua para acá. Pensé que lo iba a tener por lo mismo, porque se hacía comentario en todos los pasillos que habían listado de nosotros en todas las fronteras y en el aeropuerto. Y al final pues no fue así. Solamente las personas parece que están más cercanas al gobierno o más allegadas, como magistrados, jueces, asistentes de despacho, personal que está directamente encargado de otras oficinas o que son responsables de áreas, son los que están en esos listados, porque a esa gente sí les piden que tienen que solicitar una autorización al magistrado presidente para poder salir del país. ¿Conoces casos de otros colegas que hayan renunciado o hayan abandonado su puesto laboral en el Poder Judicial o en otras instituciones estatales el año pasado? Sí, muchísimos, muchísimos. Tengo, bueno, aparte de muchos compañeros de acá del Poder Judicial, tengo conocidos en el Ministerio de Salud, que igual salieron de la misma manera, sin renunciar, que ya están acá también en Estados Unidos, con quienes me he estado comunicando por lo mismo, ¿verdad? Porque todos ellos han salido así, sin renunciar y perdiendo todo, igual de otras instituciones, que es el MACFOR, muchas otras, el Ministerio de Educación, gente que ha salido igual que todos nosotros del Poder Judicial, que perdimos nuestros derechos laborales por no expresar nuestra salida y que no se dieran cuenta nuestros compañeros de trabajo ni nadie más cercano a nosotros para evitar que nos detuvieran o que quisieran hacer algo en contra de nosotros. ¿Y ellos por qué se fueron? Por las mismas razones. No aguantan más la situación, no aguantan más el estar presionado. Aparte, pues también la situación económica del país nos está golpeando mucho. Ya prácticamente nuestro salario no daba para nada, con costo tal vez la canasta básica y a veces ni siquiera para eso, porque tal vez teníamos otra deuda o teníamos otro gasto y si cubríamos una cosa ya no se podía cubrir otra. Muchos de estos trabajadores que se van sin renunciar pierden su indemnización. ¿A qué le temen exactamente los funcionarios públicos? A que nos detengan en la salida o a que quieran hacer algo en contra de nosotros y de nuestras familias si queremos salir con las familias. Nosotros estamos claros como trabajadores y aún viendo la situación, cómo están ellos actuando en contra de personas, como repito, muy allegadas, que los están deteniendo, que los están encarcelando. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros como simples trabajadores también que puedan hacer con nosotros? Y según lo que viste,
¿Qué nivel de apoyo político existe actualmente entre los trabajadores estatales hacia el régimen a Ortega Murillo? Es muy bajo. Yo creo que si se hicieran ahorita en Nicaragua unas elecciones verdaderamente democráticas, este gobierno dejaría de estar en el mando porque ni los mismos funcionarios del Estado están de acuerdo con las cosas que ellos hacen. Y yo participé en las elecciones presidenciales y participé también en las elecciones municipales del año pasado y la convocatoria fue muy baja. Tuvimos que votar porque era un requisito fundamental para que pudiéramos continuar en nuestro trabajo. Después de firmar y mancharnos el dedo, tomarnos una foto y mandarla a los diferentes replicadores que teníamos en cada una de las instituciones para que ellos confirmaran nuestra asistencia. Porque se vio en las presidenciales que hubo gente que no participó en las elecciones y los despidieron o como castigo los mandaron para lugares más largos donde tenían que gastar mucho más como en forma de presión para poder hacer que salieran de la institución. Cuando decís que participaste en las votaciones presidenciales y también en las municipales del año pasado, ¿es que fuiste parte del tendido electoral? ¿Había alguna obligación de los empleados públicos a integrar ese tendido electoral? Sí participé en el tendido electoral, tanto de las presidenciales como de las municipales, por el hecho de que nuestros replicadores nos decían, ustedes están como militantes y como militantes tienen que mantener al gobierno en el poder. Entonces, la manera de mantenerlo en el poder es participando y siendo nosotros observadores de las votaciones, aún sabiendo nosotros, ¿verdad?, que esas votaciones no eran libres, no eran votaciones democráticas. ¿Y qué orientaciones recibiste por parte del Frente Sandinista? ¿Cómo reaccionaron en las juntas receptoras de votos ante ese alto abstencionismo de la población del que hablabas? Ellos siempre decían de que iban ganando, de que estábamos bien, de que la convocatoria a la población había sido la mejor, aún viendo que tal vez eran las 2 de la tarde y tal vez en la mañana solo habían llegado 50 personas a votar. Por otro lado, también había como preocupación, cara de preocupación, porque miraban que no llegaba nadie. ¿Y algún colega o conocido tuyo se abstuvo de votar en esta elección por represalias contra quienes no ejercieron el sufragio? No, todos votaron por lo mismo, porque la orientación era, en cuanto votemos, tomarnos una foto y enviarla a los grupos de los distintos replicadores, haciendo ver de que ya habíamos ejercido el derecho al voto. María, ¿y cuál es el sentir de los trabajadores del Estado sobre el rumbo del país, sobre la situación económica, los presos políticos, el aislamiento internacional del régimen, el recrudecimiento de la represión? Todos preocupados por alzas en todos los productos y que ya nuestro salario no nos da para nada. Con respecto a los presos políticos, la situación es bien, bien fea. El momento de la tocada a la iglesia fue un detonante fuerte para muchos trabajadores porque ya de hecho nosotros estábamos como un poco restringidos a ir a las iglesias, a participar de procesiones o de cualquier actividad religiosa que quisiéramos, incluso muchos compañeros de trabajo y yo misma era parte de un grupo de la iglesia y dejé de ir a mis reuniones y a mis actividades religiosas por el temor a que me siguieran, porque hay personas en cada iglesia que se sientan en las banquitas en la parte de atrás o en las gradas de las iglesias a ver quién entra de los trabajadores para así denunciarnos. No es solamente con la población civil, sino que ya tocando una institución que también tiene un gran poder. ¿Y qué pensás vos personalmente sobre esta arremetida contra la iglesia? Están metiéndose más ellos, cuchillo, actuando de esa forma. Los mismos trabajadores están viendo las acciones de ellos y no son bien vistas. ¿Y qué pensás sobre los juicios fabricados por el régimen contra opositores y también religiosos ahora? ¿Tienen alguna credibilidad esos juicios para vos o para tus excolegas? No, ninguna, porque todos sabemos que fabrican pruebas que ponen a personas, incluso trabajadores de las mismas instituciones, a que sean testigos en esos juicios. La policía que está tan doblegada al gobierno
son de los principales testigos que ponen en los juicios. Y la verdad es que hay mucha gente que se presta por 200 pesos o por 300 pesos más que le van a dar en el salario para hacer esas cosas. Nosotros sabemos muy bien de que eso no es a como debe de ser según la ley, porque somos estudiosos de la ley y sabemos que no es parte de lo que está dentro de la ley lo que están haciendo. ¿Cómo ves el futuro de Nicaragua con Ortega y Murillo a la cabeza? Otra Cuba, otra Venezuela. Nuestro país no tiene ahorita ningún porvenir bueno. Creo que van a seguir saliendo muchas más personas inmigrantes de allá de Nicaragua porque el futuro no es ningún progreso, no es nada bueno. Estás ahora en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido tu inserción, tu experiencia como migrante? Es difícil porque me siento sola acá. Estaba acostumbrada a mi país, estaba acostumbrada a estar siempre con mucha gente en mi casa y ahora pues estar sola acá es difícil, pero considero de que el estar aquí va a abrirme otras puertas, va a ayudarme para poder ayudar a mi familia. ¿Y qué le dirías a las personas que se quejan y que cuestionan que trabajadores estatales o que militantes sandinistas que desertan de sus filas soliciten asilo en Estados Unidos? Porque según estas personas no es justo que tengan esa oportunidad. Yo les digo de que no todos somos iguales, no todos estamos a favor del gobierno. Estamos en la institución porque necesitamos de nuestro trabajo también, porque necesitamos mantener una familia y no todos estamos de acuerdo con las decisiones que están tomando en el gobierno. Y yo pido pues que entiendan nuestra posición como trabajadores porque así como hay muchos que sí firman y dan la cara por su gobierno, hay muchos que no, que estamos con los ojos bien abiertos, que sabemos que están haciendo mucha injusticia y que no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo en el país. Eso es lo que dice María, una abogada exfuncionaria con casi una década de trabajar en el Poder Judicial que hoy está solicitando asilo político en Estados Unidos. Y nosotros invitamos a todos los servidores públicos, civiles y militares que no tienen responsabilidades en la represión y la corrupción a brindarnos su testimonio para contribuir en esta cruzada por la transparencia en el sector público. Pueden escribirnos de forma segura al correo electrónico info@confidencial.digital y le brindaremos un mecanismo para la protección de su identidad. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.